ongietorria mando batallaren bosteo muturrenaren horretzapena egiteko antolatu den konferentzia zikloaren seguigarren itzarri honetara. Buenas tardes a todas y bienvenidas a la sexta conferencia del tipo de conferencias que se ha organizado para conmemorar el quinto centenario de la batalla de Mai. Hoy tenemos con nosotras a Peio Monteano, ongietorria Peio, eta mila esker por ir a tortzea gatik. La preparación y el trabajo de investigación de Peio da para mucho y lo que hoy os voy a contar es un breve resumen. Peio se licenció en Geografía e Historia por la UNED y recibió el Premio Nacional de Fin de Carrera en 1992. Asimismo, se licenció en Sociología en la Universidad Pública de Navarra y fue becado en dos ocasiones, para realizar su tesis doctoral, con la que se doctoró en Historia, y posteriormente para su perfeccionamiento como historiador, lo que le permitió investigar en bibliotecas y archivos de distintos países europeos y Estados Unidos. Ha sido profesor de Historia en la Universidad del País Vasco y en la UNED, y desde 2007 es técnico superior del Archivo Real y General de Navarra. Parte de su trabajo de investigación le ha llevado a publicar obras de la historia local como El señorío de Arre, como buen villaves, investigaciones sobre la historia de Villava y la Villava del Renacimiento, Cintrónigo durante el esplendoroso siglo XVI. También ha centrado su investigación en la historia de la población navarra y ha publicado obras como Los navarros, Ante el hambre, La peste, La guerra y La fiscalidad en los siglos XV y XVI, La ira de Dios, Los navarros en la era de la peste, y numerosos artículos científicos y de divulgación. En los últimos años ha ampliado su campo de investigación a la historia sociolingüística de Navarra y gracias a ello ha publicado obras como El iceberg navarro, Euskera y castellano en la Navarra del siglo XVI, Navarrorum, 2000 años de documentos navarros sobre el euskera y La lengua invisible, el euskera en la corte y en la ribera navarra durante el siglo XV. Su investigación sobre la conquista de Navarra se recoge en multitud de artículos, comunicaciones, conferencias y en 6 libros. Y hoy, precisamente, Peio nos va a hablar de la investigación que le ha llevado a escribir su último libro, Noai 1521, El fin del principio. Nos hablará de la batalla de Noai desde una perspectiva menos sesgada y basándose en los nuevos documentos hallados en los archivos. Y se centrará en hechos y acontecimientos relevantes que nos permitirán tener una idea más ajustada de lo que sucedió y de lo que esta efeméride supuso para la Navarra que luchaba por perdurar como reino. Con esto te doy la palabra a Peio, que es lo que estamos esperando, y si queréis saber más, Peio tiene una página web en la que podréis encontrar toda la información sobre su obra y mucho más. Y es que, antes de terminar y te doy la palabra a Peio, en el momento de las preguntas, si podéis levantar antes de preguntar la mano, por favor, se agradecería, para que estemos preparados. Y es que, Peio, ahora. Y es que, Arratsaldeon. Eta eskerrik asko Arratsaldeon hauetan etortzeagatik. Si os parece, aunque la conferencia es una divulgación de los contenidos del último libro sobre la batalla de Noai, me vais a permitir que en realidad me centre en una serie de aspectos, porque el que quiera se puede leer el libro y además condensar todo el contenido en una conferencia pues lo haría demasiado densa y seguramente no saldría bien sencillo. Entonces sí que voy a centrarme en los aspectos, yo no diría los más polémicos, pero sí los más innovadores que tiene el libro respecto al tradicional relato que hemos tenido de la batalla de Noai, que es algo de lo que todos hemos oído hablar mucho, pero que en realidad cuando uno analiza con seriedad lo que se ha escrito en los últimos 400 años, se da cuenta de que no se ha escrito prácticamente nada nuevo. En parte porque es verdad que la información no es de acceso sencillo, ni por dónde se encuentra, ni por problemas técnicos como pueden ser las lenguas o las escrituras en las que esos documentos están escritos. Si os parece, pues lo voy a centrar en 6 aspectos. ¿Qué es eso de ejército franco-navarro? Porque, bueno, aquí tenemos, como siempre, unos debates terminológicos. Hay posturas desde el presente en el que es más cómodo hablar de ejército castellano. Yo, como veis, los que habéis leído los libros, hablo, y ya más para este momento, para 1521, de ejército español, pero vamos, sin ningún tipo de animadversión, sino intentando conceptos más exactos de lo que en realidad
estamos trabajando ya en el reinado del emperador Carlos V, que es emperador de Alemania y rey de España. No vamos a complicarlo más. Vamos a ver hasta qué punto, qué es ese ejército que es derrotado en Nonay. ¿Es navarro? ¿Es solo navarro? ¿Es solo francés? Bueno, resulta que es franco-navarro. ¿Por qué se oye muy de eco? ¿Muy poco? Pues no será porque no tengo bozarrón. No, me lo pones un poco más cerca. ¿Qué tal ahora? Igual es más direccional así. Vale. ¿Qué tal ahora? ¿Bien? Como decía, pues hay problemas terminológicos. Como sabéis, para la historiografía española, el ejército derrotado en Noain es el ejército francés. Para la historiografía napartarra es al 100% navarro. Los franceses no dicen ni mu, porque como pongo en el libro, pues no son ni amigos de conmemorar derrotas. Entonces hablaremos un poco también de qué contingentes se enfrentaron en Noain, porque siempre se ha hablado de unos números que para la península llaman un poco la atención, que ejércitos de ese volumen, estoy hablando de lo que nos llegó Guasané, pues bueno, de 30.000 hombres, son ejércitos muy grandes para la península, y en Navarra ejércitos de más de 10.000 hombres son verdaderos ejércitos enormes. Entonces, ahora analizaremos un poco ese aspecto. Vamos a analizar también a quién obedecía el Carrer, quién marcaba la estrategia o quién tomaba las decisiones, porque hay unos aspectos oscuros, mucho mito, en parte escrito por inducidos por historiadores bearneses de principios del siglo, de finales del siglo XVI, pues muy, vamos a decir, propagandistas de los Labrit y de sus descendientes. Luego vamos a ver también otro malentendido de repliegue de Pamplona desde el sitio de Logroño. La figura que tradicionalmente hemos visto es que prácticamente el Esparré y su ejército salen huyendo de Logroño y con el ejército español pisándole los pies. Prácticamente las mismas crónicas dicen que el ejército español dormía donde la noche anterior había acampado el ejército del Esparré, que no es cierto. La campaña fue cambiando por una serie de razones estratégicas que hay que entenderlas un poco también en cómo funcionaban los ejércitos de aquella época. Porque a veces, pues bueno, hay que conocer la época para no extrañarse de nada, ¿no? Veremos un poco el desarrollo del combate, lo que se puede reconstruir de lo que ocurrió, porque la verdad que las fuentes son muy opacas. Si se sabe que al principio la artillería dio la iniciativa al ejército del Esparré, pero poco más se sabe de ese tema. Haremos una recreación, no tenemos un relato fijo de cómo fueron los movimientos militares, y seguramente dos personajes que estuvieron en el mismo campo de batalla habrían visto batallas distintas. Es decir, también ser un poco comprensivo con las fuentes. Se puede no mentir, sino que cada uno cuenta cómo lo vio. Veremos un quinto punto, que será el balance famoso de si fue una carnicería o no fue una carnicería, porque hay relatos que prácticamente terminan con la batalla de Noain, no sitúan muy bien qué ocurre con Amayur, ni en el tiempo ni en el espacio. Estoy leyendo aquí hace poco de Jaime Ignacio de Burgos un artículo publicado sobre la batalla de Noain el año pasado, y tiene un poco lío de qué se toma antes, si Hondarribia, si Amayur, etc. Si Amayur resistía desde el año 12, es decir, todo eso lo vamos a aclarar un poco, también en el balance. Y un último punto, también espinoso, pero que no es por qué evitar, es la presencia en el ejército español de las milicias vasco-castellanas, que es una presencia pues masiva. Las cosas, la historia es, no conoce la goma, las cosas son así. Otra cosa es que las podamos interpretar en clave de época y no en nuestro tiempo. Pues vamos para allá, si os parece, porque analizando estos aspectos, que no es todo un libro, evidentemente, sí que nos va a salir un dibujo de los contenidos del libro, ¿no? No sé si se ve suficiente el tamaño, pero tenemos aquí un poco la composición del ejército franco-navarro, que nunca se ha estudiado porque son cosas que son muy difíciles de estudiar. Por la correspondencia del Esparré, sabemos que ni él sabía exactamente con qué tropas contaba. Es una situación, tanto en el ejército español que veremos a continuación, como en el franco-navarro, de muchísimo movimiento, de tropas que se reclutan y van llegando al campamento y tropas que desertan, ¿no? O que se van dispersando para cubrir otros objetivos. No obstante,
La documentación, la gran revelación que hemos tenido en los últimos años es la documentación que hemos encontrado en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, se conserva la correspondencia que cruzan en este momento Lesparré con el rey de Francia, el rey de Francia con Lesparré, pero también con Enrique II, y los capitanes generales que tiene el rey de Francia, sobre todo en Bayona, que va a ser un poco la base de operaciones del ejército francés en la campaña de 1521. Bueno, la reconstrucción, más o menos, conociendo además cómo funciona el ejército francés, que en este momento tiene una organización muy distinta al español, por ejemplo, y por supuesto ambos muy distinta del navarro, pues sería la artillería, la comanda La Chapelle, con 11 grandes piezas de artillería. En este momento la artillería francesa no tiene rival en Europa, tiene una capacidad de disparo y una capacidad de movilidad que no tiene nadie, y de hecho ya habéis, si habéis leído la campaña previa, la de mayo, pues ninguna fortaleza ni siquiera resiste. La de Pamplona, que es la única que planta cara, pues no resiste ni 24 horas. La caballería es más compleja por la organización que tiene el ejército francés en lanzas. Incluso yo he estado despistado en alguna temporada con esto de las lanzas, porque las lanzas españolas no son igual que las lanzas francesas. Las lanzas francesas serían como la dotación de un tanque. Casi hasta 6 personas podían ser. Está el caballero acorazado, con caballo acorazado, que podéis ver aquí una foto de 1515, de una armadura de caballo de jinete de 1515, es decir, muy de la época, pero luego tiene una serie de asistentes. Unos son combatientes y otros no, pero tiene 2 archeros de escolta y puede llegar también un fusilier, que es otro soldado de apoyo. En este caso, mi sensación es que las lanzas que vienen en esta época a Navarra se componen de 3 combatientes, independientemente de que puedan tener pajes para caballo de reserva, etc., pero combatientes 3, que es el gendarme y los archeros. Y luego las compañías, aunque teóricamente estaban formadas por 100 gendarmes con sus archeros, o sea, las de 100 lanzas, las compañías no solían estar completas. Había de 40, había de 80 y había otras que estaban completas. Entonces, bueno, eso dificulta un poco el cálculo de combatientes, pero podríamos decir que están entre los 800 y los 1000. Sabemos que existe la capitanía de Lesparré, que sería de 100, prácticamente se las completas, la de Tournon, que en realidad la manda su teniente Alain, porque él manda toda la caballería, y la del lugarteniente del Senescal de Armagnac, que lo manda el capitán Larroque. Más o menos son las 3 que están pululando y aparecen en la contabilidad francesa. Luego habría que sumar la caballería propiamente navarra, que estaría formada por escuderos de acostamiento, que sabemos que estaban, porque gran parte de las víctimas que vemos que relatarán y que murieron, pues Charles de Navarra, etc., pues eran escuderos de acostamiento, y revisionados también, una caballería más ligera, porque como podéis imaginar, este equipo vale muchísimo y no se lo pueden permitir más que nobles de rentas saneadas. La infantería, siempre se ha dicho, es del señor de Guadalajara, Anticolón. La vascona, sabemos, 4 capitanes que la comandaban, por lo menos uno, Lancaes, manda 1000 hombres, por lo tanto podrían ser cada uno, podrían ser de regimientos de banderas, que es lo que utiliza la época de los 1000 hombres. Y luego estaría la infantería navarra, que la única cuantificación de tropas que se nos da, que es la carta que los capitanes franceses mandan a Francisco I desde Bayona, nada más retirarse de Noaín, el día 3 de junio, 3 días más tarde, habla de que eran 1000 los navarros que había en el campo de batalla de Noaín, pero las cuentas no salen, porque sabiendo las compañías y las milicias, pues podían sumar tranquilamente 1500. Otra cosa es que esa carta, analizándola textualmente, puedes ver que, claro, están disculpando una derrota. Es muy lógico pensar que están exagerando o, por lo menos, no disminuyendo el gran número de tropas del enemigo y el bajo número de tropas de las propias, que al fin y al cabo, aparte de informar, están justificando la derrota. Bien. Con todo esto nos saldría un ejército que rondaría unos 7000 hombres. Es un ejército muy grande, como veis, sus grandes bazas son la artillería de campaña y la caballería pesada, que es a la que Lesparré confió el triunfo de una batalla rápida, como veremos.
Respecto al efecto español, que también se han dado cifras un poco astronómicas, pero se ha hablado de 30.000, 30.000 no salen por ningún sitio. Ni de la contabilidad del sueldo de Castilla, ni de lo que van escribiendo los propios generales. También es un ejército que está teniendo un incremento muy fluido. Están llegando unidades, algunas llegan un día más tarde de la batalla, están en camino. Hay un ejército aragonés que está llegando a la frontera de Navarra en el momento en que se produce la batalla de Noain. Es decir, están constantemente incorporando unidades, pero de los que sabemos sería la artillería. Sabemos que estuvo, porque de ella hablan los generales, pero dicen que no pudo hacer prácticamente nada, que suponemos que no serían piezas de gran peso, porque las tuvieron que pasar por el Reniega, pero existía, con sus asistentes. La caballería, sí sabemos, los capitanes franceses hablan de unos 2.000, podían ser unos 2.000 hombres de armas españoles, que a diferencia de las lanzas francesas, son jinetes acorazados solos. Como mucho tienen un paje, que no es un combatiente, que lleva un caballo de reserva. Pero no suele ser lo más habitual. Serían unos 2.000 jinetes pesados y también ligeros, porque mezclan unidades. La infantería, si la conocemos algo mejor, sería la infantería nueva y vieja. Por los pagos parecen ser de unos 1.500 soldados veteranos profesionales, muchos de ellos son veteranos de Italia, que comanda el coronel Gutiérrez Quijada, que se va a hacer famoso y que después va a ir contra Mayú, etc. El duque de Nájera, que ha reclutado sus propias tropas, tanto en Álava, en Treviño, como en sus señoríos de La Rioja, que podría ser caballería finalmente ligera y infantería. Pues sabemos, nada más que de Treviño salimos 700 infantes, o sea que no es muy, muy descabellado hablar de un millar. Y luego estarían las milicias vasco-castellanas, que yo llamo vasco-castellanas porque no encontramos un nombre mejor. Porque vascongadas, aparte de que no gustan, y no gustan con razón, porque vascongado es un término de definición lingüística. Hablan vascohablante. Había muchísimos navarros vascongados. Y en cambio hay alaveses que ya en esta época, con reino de las plantaciones, que no hablan euskera. Por lo tanto, vamos a hacer vasco-castellanas con vascos de la corona de Castilla. Aunque hay una cierta anacronismo, porque en esta época vascos no se llama a los vizcaínos navarros, entonces solo se llama a los vascos navarros. Bien, pero algún nombre tenemos que darle y yo creo que ese es el más apropiado. Pues sabemos perfectamente que son 2.500 hombres, luego lo veremos, de la milicia vizcaína, tanto las milicias que aportan las villas como lo que ellos llaman la tierra llana, que es la sujeta al de Vizcaya, y la milicia guipuzcoana, que también la conocemos uno a uno, porque pasaron la tarde en Logroño el 21, el 21 de junio, y la milicia vizcaína pasó la tarde en Ochandiano entre el 10 y el 20. Y luego tenemos las milicias excomuneras, que no las conocemos al detalle, pero que serían otros 4.000 fácilmente, por las que estaban aportando las ciudades castellanas. Valladolid, por ejemplo, envió 1.000 milicianos, de los que desertó casi la mitad en el camino, y se tuvieron que volver a enviar tropas, ¿no? Aquí hemos puesto los 650 que parece que entraron en combate. La de Soria, la de Ávila, la de Palencia, la de Toro, todas están probadas y estuvieron en batalla. Y luego hay un número un poco raro, muy de la época, el ejército francés también tenía muchos, que se llaman aventureros. Son soldados de fortuna, que en realidad no reciben sueldo del rey, sino que pelean, esperando, por supuesto, gratificaciones, pero a cambio del saqueo. El sueldo de los soldados daba para muy poco. Ellos normalmente aspiraban a los beneficios que daba el saqueo y el rescate de los prisioneros. Eso va a tener también su importancia después cuando hagamos una contabilización de víctimas. No, fuera del combate no hay interés por matar a nadie, al contrario. Hay interés por mantenerlo vivo y que pague su familia por rescatar. Bien, en total nos darían unos 15.000 hombres. Podemos decir sin error, sin posibilidad de error, que el ejército español duplicaba al franco navarro. Eso parece estar claro, a pesar de que yo mismo he escrito, porque una carta de los condestables daba pie, como que igual había había más infantería navarra que franco navarra que castellana. Pero, analizando bien el texto, ellos dicen que había mucha más infantería de la que les habían dicho, pero eso no quería decir que fuera mayor que la suya. Y eso se debía fundamentalmente a la incorporación de las milicias navarras, que como sabéis, era un proceso que acababa de empezar. La mitad de los navarros ni llegaron al campo de batalla. Se enteraron
de la derrota en el camino. Bien, esto en cuanto al ejército. Por lo tanto, sí se puede hablar de un ejército franco-navarro. No, como veis, la tercera parte del ejército del Esparre eran milicias navarras en el campo de batalla, aunque había unidades en camino. Y de guarnición en Pamplona, posiblemente también. Bien, otra cuestión. ¿A quién obedece el Esparre? Que, por cierto, la historia lo ha tratado bastante mal. Y no lo hizo tan mal. Si se analiza, se han dicho muchas cosas, sobre todo los juicios de valor fueron... como cuando hay una derrota hay que buscar un culpable, pues el Esparre fue el culpable, ¿no? Entonces, sobre todo para la bibliografía, para los cronistas bearneses, por Denet fundamentalmente, pero la Garay también, pues la pifió. No, también a Santa Coloma se le dice que licenció por avaricia, no hay nada de eso. En la documentación no hay nada de eso. Sí, es verdad que no estaba muy contento a Santa Coloma porque le hubieran endiñado, hablando pronto y mal, la infantería gascona, que toda la correspondencia pone que era inmanejable por indisciplinada, pero en realidad los movimientos militares se hicieron de libro de una persona que tenía su experiencia militar, no tanta como sus hermanos, porque era el hermano pequeño, pero no comete más errores que, bueno, el dejarse sorprender por la espalda, que a veces es tan sorprendente lo que ocurrió que parece ser que como que se lo hubiera provocado, pero no parece ser que sea el caso. Bien, en todo caso, el Esparre es muy obediente. La estrategia general de la campaña la lleva en sus manos directamente Francisco I, con un problema que yo pongo de manifiesto a lo largo de todo el libro, y es que no hay teléfono en la época, que sus órdenes llegan con 15 días de retraso. Tardaban los correos, se hizo una gran infraestructura de correos, como veremos, hay una carta que se pierde, pues tardan una semana en llegar a la corte y en otra semana en volver con las órdenes. Por lo tanto, cuando vuelve, en esta situación militar tan cambiante, cuando llegan las órdenes ya no responden para nada a la situación militar. Igual está hablando de que se quede en Viana, pero ya se ha retirado a Villafranca, ¿me explico? Entonces, la clave fundamental, y también uno de los objetos más censurados, una de las maniobras más censuradas al Esparre, que fue poner sitio a Logroño, que encaja bien en la estrategia general de Francisco I, porque Francisco I venía, entre comillas, a liberar Navarra, pero venía más cosas que eso. Él tenía un interés, y el ejército que va a venir después de Bonivel estaba diseñado prácticamente para eso. Él tiene gran interés en penetrar muy profundamente en Castilla. Intenta además, porque además lo dice muy claramente en su correspondencia, que los navarros legitimistas o independentistas, vamos a decir, colaboren con los comuneros, algo que era como el aceite y el agua, y no lo va a conseguir, porque son causas distintas. Como veis, los comuneros y los navarros van a estar tanto en Villalar, que es una guerra civil, vamos a decir, político-social, como en Noain, van a estar siempre enfrente. Es decir, los navarros están con el ejército real castellano, más concretamente con Blasco, con el condestable Blasco, en Villalar, luchando contra los comuneros, y en Noain, las milicias comuneras van a estar soportando al ejército del emperador contra los legitimistas navarros. Bien, pero hay que entender que Francisco I tenía una visión más ambiciosa, vamos a decir, más francesa, y ahora un poco a lo suyo. Yo no le quito que dentro de su caballerosidad y su respeto a la causa navarra no tuviera buenos sentimientos, vamos a decir, pero sí que lo supeditaba completamente a los objetivos franceses, ¿no? Y Navarra era un frente más de la guerra que acababa de empezar, tanto en la zona del Luxemburgo, de las Ardenas, mejor dicho, como en el Milanesado, ¿no? Y él quiere entrar en Castilla en apoyo de los comuneros. Por lo tanto, la carta que acaba de aparecer en la British Library de Londres es la carta que yo en mi libro de 2012 ponía como que se había perdido, porque el propio rey dice: ¿qué me estás contando de Logroño? Aquí se ha debido perder una carta, porque yo no tengo ni idea de que estabas en Logroño. Bueno, pues esa carta ha aparecido y en ella el Esparre dice claramente que ha cruzado el Ebro con el ejército franco-navarro, que ya es franco-navarro, cumpliendo sus órdenes, más en la estrategia de intentar en ayuda de los comuneros que aún resistes, que son fundamentalmente los de Toledo. Bien.
Eso se ve claramente en la correspondencia con Francisco I, que descargué con Francisco I, con la correspondencia con Enrique II. No tenemos una carta. Esto, claro, al encontrarse en la Biblioteca Nacional de Francia, es prácticamente la correspondencia que recibió y emitió Francisco I. En Pau no hemos encontrado prácticamente cartas que Desparré dirija al rey de Navarra. Debió existir porque él habla de ellas, pero no se ha conservado ninguna. Y también el rey Enrique II, en un memorial de 1523, dice que le insistió constantemente a Desparré que quería ir con tropas a su rey. Y constantemente, pues prácticamente, te das cuenta que Enrique II es un chaval de 17, 18 años. Pues bueno, yo no sé si es porque por oscuras cosas, que no sabemos, si es porque no tiene experiencia militar, puede caer como cayó el mariscal y entonces la causa se ha hundido, o simplemente por alguna razón pues conviene que no aparezca en el reino, que se ha levantado en su nombre, no en el de Francisco I. Bien. Eso es una cuestión que habrá que ir dilucidando en el futuro, ¿no? Bien, pues de esas cartas que se insinúan pero que no hemos encontrado, pues se ve claramente que Desparré aconseja a Enrique II que acceda a los deseos de Francisco I. Porque los correos que le llega a Enrique II le llegan a través fundamentalmente del Desparré. Llegan en la valija, vamos a decir, y salen para Bearne. Entonces, Desparré añade algunas cartas suyas diciéndole, pues eso, que obedezca, vamos a decir. Y la correspondencia muy jugosa, porque ves el sutil lenguaje diplomático, cómo se dicen las cosas sin decirlas. En ese sentido es muy interesante la documentación que encontramos en Pau, porque en Pau tenemos los borradores de las cartas y los borradores de los memoriales que se mandan a París, o en este caso a Arguiñi. Y entonces ahí se va viendo cómo tachan las frases que no suenan bien y se cambian por otras más diplomáticas, con un término. Entonces ves lo que querían decir y supongo que París estará lo que dijeron al final. Y en ese sentido es muy interesante para ver cómo Enrique II, como digo, es una persona joven, no parece muy maduro, parece que está forjado en el arte del gobierno, pero tiene también buenos asesores, porque se ve claramente cómo dice sin decir. Entonces, como pongo de manifiesto en el libro, en realidad él está desobedeciendo constantemente las órdenes de Francisco I, pero sin retardo. No va, pues porque le están llamando del reino, pero que si le dice que vaya, y ya le ha mandado tres veces que vaya, pues que irá, pero claro, ya sabe que cuenta con 15 días. En paralelo ha convocado a los estados de Bear para que le den tropas para venir a Pamplona, etc. Bien, como digo, hay un memorial que se va a presentar en 1523, un poco de descargo, en el momento en que se va a renovar la alianza con Francia, en marzo de 1523, en la que él se ve en ese lenguaje, aún barnizado de diplomacia, el resentimiento que tiene contra Desparré, contra Francisco I, diciéndole, yo quería ir a mi reino y no me dejasteis. Es que lo digo muy claramente. En fin, y por otro lado, pues de su actitud está claro también pues el hecho de que convocara a lo que podía convocar en aquella época buscando dinero y tropas, que son a sus estados de Bear, ¿no? El día 28 los convoca en Navarrens y antes de que le den la respuesta, pues llega la noticia de la derrota de Noailles, ¿no? Que él dice, utiliza una palabra que es muy difícil de traducir del francés actual, ¿no? Que es, vemos como disgusto, como, pero bueno, viene a decir efectivamente que está casi en shock. Bien, otro tema se replica hacia Pamplona. Siempre, como os he dicho al principio de la conferencia, se ha pensado que casi Desparré y su ejército salieron perseguidos, pisándole los talones del ejército castellano. Es así, él pasa el río Ebro el día 12, pero hasta el día 19 no sale de Viena, o sea, está una semana al otro lado de Logroño y no se atreven a cruzar el Ebro. Es más, hay algunas escaramuzas, pero no se atreven a cruzar el Ebro. Fundamentalmente, yo creo que lo que más se teme es a la caballería pesada francesa. Es decir, los generales españoles, hasta que no traen caballería pesada castellana, que la piden a todos los nobles de Castilla, no se van a atrever a enfrentarse en campo abierto a tres compañías de gendarmes. No se van a atrever, entonces hasta que no tengan suficiente caballería pesada, pues van a estar un poco el gato y el ratón. Entonces,
Otro movimiento interesante es que el Esparrero sale hacia Pamplona, aunque siempre el proyecto de encerrarse en la ciudad a la espera de un ejército que está en camino, pero que va a tardar 3 meses en llegar, en el que vienen, y a eso alude constantemente Lesparrer en sus cartas, vienen 4.000, se habla de 6.000, pero en realidad son 4.000, lo que se paga son 4.000, 4.000 lanzjenetes alemanes. Sí, pues a los lanzjenetes alemanes los pones en no hay Dios que nos mueva, ¿eh? Porque bueno, pues son tropas de élite, con unas formaciones cerradísimas y, en fin, son de temer. Pero, pues vienen desde la frontera prácticamente alemana, se llaman también alto alemanes a esta gente, iban a tardar 3 meses en llegar con más artillería. Pero, como digo, el Esparrer lo que va a hacer es descender hacia la ribera, en paralelo con el Ebro, buscando la línea del Arda, que protege prácticamente las comunicaciones entre Tudela, que no se ha movido mucho, porque su situación no es muy cómoda, la verdad, y Pamplona. Es decir, no se quiere repetir el error del año 12 y del año 16. Buscar el eje central apoyándose en dos castillos que aún tienen capacidad defensiva, como pueden ser La Raga, Tafalla y Miranda. Lo que sí ocurre es que en esta época, estamos a final de la primavera, tras unos años de escasez, todo está muy caro, sus tropas no pueden pagar en los mantenimientos, tampoco los españoles, van a venir también con muchos problemas de abastecimiento. Pues tiene que ir remontando La Raga, intentando ir a la cuenca de Pamplona, donde la cosecha es más tardía que la ribera. Y prácticamente cuando se sitúa en Tiebas, no solamente está protegiendo el acceso a Pamplona, sino la despensa de Navarra, y esperar a que maduren los trigos en la cuenca para poder abastecer la ciudad y poderse encerrar en ella a la espera de la llegada del ejército de Bonivet. Y el ejército español, que inicia la persecución bastante más tarde y, la verdad, sin muchas prisas, pues al ser rechazado en su avance por Estella, que es el camino real, pues prácticamente tiene que buscar una ruta alternativa en paralelo por los territorios del conde de Lerín. Y ir de Mendavia a Lerín, de Lerín por Baigorri y luego cruzar hacia el Madrid entero. Como veis, van a estar en la fase final prácticamente en paralelo, siempre con 2 días de antelación del ejército de Esparrer, que va pasando de Villafranca a Miranda de Arda, a Puente la Reina, al monte de Mudufaba, Lobanos, y finalmente se va a situar en el paso de Arrizabalaga, que, preciso, porque me lo han hecho saber así, no es el Carrascal, sino las Campanas. Yo pensaba que era el mismo paso, pero no. Bien, como veis, se sitúa ahí, cerrando el paso de Larga hacia el Valle de Chauri. Eso es una ratonera, por ahí ningún ejército intentaría pasar. Lo que no sabemos muy bien es cómo se pudo descuidar el Perdón, que sí era una ruta, no para artillería ni para carros, pero sí era una ruta muy transitada por peregrinos y por arrieros. Y paralelamente esos dos movimientos que se rechazan con tropas navarras exclusivamente, lo que va a levantar la admiración de los generales, de los capitanes franceses, que lo escriben claramente. No vamos a esperar a los lanceneses, nos vale la infantería navarra porque ha demostrado que ha rechazado al ejército español en Estella, el ataque ha hecho hacia Estella, y en Cebarrer a los, vamos a decir, navarro de Guipuzcoano, ¿no? Y efectivamente se va a poner en marcha una campaña de navarrización del ejército del Esparrer, que llama la atención por el volumen de efectivos que querían incorporar. Están hablando de 8.000. Eso es rozar. Daros cuenta que en el año 12 Navarra no consigue movilizar más que 4.000 contra el duque de Alba. Y estos están pensando en reclutar 8.000 con sus problemas de dinero, porque toda la campaña la paga el duque de Alba. Y el dinero no son sueldos, sino son la forma en que los soldados pueden pagarse la comida, porque no hay intendencia en estos ejércitos. Bien, el desarrollo del combate. Pues la verdad que, a falta de un relato como Pavía, con Bicoca, como en Rávena, batallas que son coetáneas, que tenemos muchos detalles de muchos testigos, tampoco coincide en ninguno de los relatos, ni en víctimas, porque hay intereses alrededor de eso, la de Noain exige, para conocer en detalle qué pasó, pues beber de muchas fuentes, ¿eh? Entonces tenemos, por un lado, las fuentes españolas. Todo el mundo, toda esta información tiene su sesgo, ¿eh?, que el historiador tiene que conocer muy bien. No se puede creer todo y tiene que prestar atención tanto a lo que dicen como a lo que no dicen.
Los silencios a veces, cosas que no se dicen, son tan elocuentes como lo que se dice, ¿no? Entonces tenemos la primera, la carta de los gobernadores, de los generales españoles, que escribe al otro tercer gobernador el día siguiente de la batalla. Es un relato interesante, pero es bastante objetivo, porque reconocen que el ejército franco-navarro luchó bien, pero se detiene un poco en los actos previos y en los posteriores, pero del relato del combate dice poco. Es un relato que conocemos a través de una copia coetánea que está en el archivo de la Torre de Tombo de Lisboa. Para mí fue una sorpresa encontrarlo, pero tiene su lógica que esté ahí porque el embajador portugués, que en este momento es Muñal, que salió de Castilla, está constantemente al lado de Adriano de Muset en Rocondo. Es muy fácil que él se hubiera hecho con una copia. Es la que veis aquí en el ángulo superior izquierdo. Sí. Luego tenemos la carta de Gómez de Butró, que es el coronel de las milicias vizcaínas, pues ese sí que va a casa. Se viene a decir pues, que prácticamente sus tropas lo hicieron muy bien. Habla también, reconoce que ha tenido bajas. Y luego, lo más detallado, pero que también tiene problemas de sesgo, es la carta de Martín d'Angleria, que la escribe en latín. A veces es muy complicado ese latín renacentista interpretarlo bien, porque utiliza terminología de las legiones romanas y cosas de estas, muy al hilo de los humanistas renacentistas, ¿no? Y segundo, que él no fue testigo presencial, él estaba en Valladolid. Pero sí que es verdad que tiene muy buen oído para todos lo que está llegando, todas las noticias que están llegando, los mensajeros que se mandan inmediatamente a Valladolid, ¿no? Y él nos da un detalle, él nos da un relato muy detallado de la batalla. Por supuesto que hay que poner también sujeta a crítica histórica. Y Garibay, que escribe muy tarde, y en ese sentido, por supuesto, no fue testigo presencial, pero se entrevistó con Francés de Beamón en Aranzuri. Y él, y Francés de Beamón, que ya era viejo en esta época, pues le contó lo que él sabía. Entonces aporta una serie de información que es de segunda mano, pero de una fuente solvente, porque Francés de Beamón es una persona que merecería una biografía, porque puede sintetizar las dudas de la nobleza navarra, incluso beamontesa, de si habían apostado bien o mal. Es un personaje oscilante, un personaje al que le arrastra, vamos a decir, el desarrollo de los acontecimientos. Hay momentos en los que se va a ofrecer al ejército francés. Lo declaran traidor por liberar a Lesparrec, que algo hay de eso. Le acusan de que son de la misma nación, de Transaip, en fin. Pero algo hay, habían luchado juntos en el ejército francés. Bueno, pues ahí vemos un soldado profesional, porque hay gente que cree que Francés de Beamón mandaba tropas navarras, no, mandaba tropas castellanas. Él era corregidor de Asturias y mandaba capitanías de hombres de armas castellanos. Bueno, pues le contó una serie de detalles sobre lo que le había contado Lesparre durante su cautiverio. Y siempre es algo a considerar. Luego tenemos las fuentes francesas. Tenemos una carta que se escribe, como he dicho, el día 3 de julio, tres días después del combate, de los capitanes que acaban de llegar a Bayona tras pasar por Baja Navarra, porque se retiran por Rondes Valles, y que le van a explicar, menudo papel, a Francisco I cómo han perdido la batalla. Entonces, tienen el mérito, a pesar de que, como os he dicho, pues es presumible que intentan maquillar, perdimos porque eran muchos más. Bueno, pues tienen el mérito de que nos dan cifras. Son la única fuente que nos aporta cifras, aunque se olvida de comentar cuánta caballería tenían ellos. Cifran muy bien las tropas españolas, pero se olvida las tropas de infantería franco-navarra. Las evalúan, como sabéis, dicen 3.000 gascones, 1.000 navarros, pero no dicen nada de su caballería pesada. Hay también correspondencia de Estissac, que es el gobernador de Bayona, que va contando cómo van llegando, dice, sin armaduras, sin caballos y muchos heridos, los hombres de armas, los gendarmes, iban dando los nombres de capitanes, por lo tanto, no vemos grandes personajes que hubieran muerto en la batalla. En ningún momento dicen, este murió. Dice, no sabemos si está vivo o muerto, pero luego van viendo que van llegando muchos de ellos previo rescate, evidentemente, y sin caballo y sin armadura. Y luego tenemos las fuentes navarras, que son el equilibrismo informativo, también para hacer crítica histórica. Tenemos
un memorial anónimo que se conserva en Francia, seguramente es una traducción al francés de un memorial originalmente escrito en romance, pero que es interesantísimo, que parece ser, por el, analizándolo, no lo he dicho, pero le falta el principio, le falta el final, no sabemos quién lo escribe y a quién va dirigido, pero nos cuenta un poco, parece ser Navarro Villamontés, que estaba en el ejército español porque lo conoce muy bien y da los nombres de todos con mucha precisión. Y parece que habla del ejército Franco Navarro, vuestro ejército, pero a la vez está informando, está dando información como muy, muy interesante. Bueno, pues ese memorial cuenta un poco el desarrollo, sobre todo de la primera fase, y de lo que él, que parece ver la batalla desde el lado español, consideraba que fue el momento clave, en el que Lesparre pudo ganar la batalla. Y por otro, tenemos también la crónica de Ramírez de Ábalos, que posiblemente no fue testigo de la batalla, pero lo escribe a 12 años y posiblemente tiene testimonios como muy directos. Dice, los grandes señores navarros que murieron en el combate, seguramente junto con los gendarmes, comete un error porque mete entre los muertos al señor de San Martín, que morirá en realidad un año después, el mismo día, pero en el monte Aldabre, no en Noaín. Pero en general no comete grandes errores, tampoco describe muy bien la batalla. Y luego tenemos los procesos judiciales, en donde es lógico que las cosas se distorsionen. Al fin y al cabo son procesos por alta traición, que llevan pena de muerte, y bueno, pues tienden a reducir las cifras por no comprometer, no se acuerdan de cosas y maquillan toda aquella información que no pueda ser contrastada. Es decir, hay cosas en las que ellos no pueden mentir porque son de dominio público. Pues yo qué sé, el Vizconde de Zolina sabe que estuvo en la batalla, porque le pillaron en la batalla, o sea, no puede esquivar. Tiene que contar que él se volvía a casa, que se vio envuelto y tal. Martín Dazpili cuenta, pues dice que ni llegó, que vio los cañonazos desde la Valdorma, el inicio de la batalla. El señor de Orgüelle, que era el capitán desde Amontés, el capitán que manda la milicia de Pamplona, pues cuenta cómo le presionaron para mandarla, que él no quería. Es decir, todo eso tenemos que analizarlo, pero dan detalles que no tienen trascendencia para el proceso y que no tienen por qué mentir sobre ellos, porque no tienen, como digo, ningún peso en la decisión, que son también muy interesantes y que hemos metido un poco en el relato. Bien, esta es una recreación, porque toda esa información hay que meterla en un relato más o menos coherente, de cómo pudo ser el combate. El combate fue en esa meseta que hoy día ocupa el aeropuerto. Yo he trabajado sobre todo con los planos de la, previos a la explanación, porque, claro, la construcción del aeropuerto hizo desaparecer un montón de elementos físicos que tuvieron su importancia, porque ellos hablan de una colina, que si se protegieron detrás de los cañones, se protegieron los cañones en una colina, pero ahora no hay ninguna colina allí. Y entonces, bueno, pues más o menos queda muy claro que la batalla en su origen, porque luego se extendió por todos los lados, se planteó en la meseta. Si la conocéis, tiene, el tren pasa un poco por abajo, unos taludes que no son insalvables, pero evitan, por ejemplo, que se pueda hacer cargar de caballería fuera de la meseta y, desde luego, ponen en ventaja al ejército navarro, que fue quien eligió el sitio para la batalla, porque es ligeramente más alta en la zona de Noaín que en la de Esquío. Es además suficiente estrecha para que Lesparre pudiera compensar la inferioridad numérica. Tienen que venir casi unos detrás de otros, no pueden abrir un frente ni envolverlos por los lados, por lo cual es muy lógico que él eligiera esa pequeña elevación cerca de Noaín, que ahora no se ve tanto porque hay 500 años de la rampa por medio, que ha allanado muchísimo de esos elementos, pero que queda muy claro que Lesparre colocó muy bien la artillería, y de hecho la primera fase prácticamente descompone completamente el ejército español a base de cañonazos. Y luego el Marqués de Aguilera nos habla de que la distribución de la infantería era en tres grandes escuadrones, como el ejército español, que también los tenía. El ejército español adoptó, como veis, una disposición más clásica, también se ve prácticamente la misma en todas las batallas en Italia, que son vanguardia, batalla real, que es el cuerpo central, donde van los generales y la caballería pesada, y la retaguardia,
que es para acudir en momentos de apuro en los flancos o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues como pongo en el libro, hay tres fases. La primera es prácticamente unas descargas de artillería. Sabemos que dispararon tres veces los cañones. En esta época no son cañones actuales. Un cañón tenía que esperar a que se enfriase para poder disparar otra vez, ¿eh? Es decir, tiene unas cadencias de tiro bastante pequeña. Me figuro que harían unas humaredas impresionantes, porque, por la forma de que ponen en la pólvora. Pero es verdad que la artillería francesa fue muy eficaz, porque descompuso los escuadrones de infantería española, que podían ser de unos 4.000 hombres. Son escuadrones muy grandes, ¿eh? Pero son muy típicos de la época, con piqueros en el centro y en el frente para evitar las cargas de caballería, y escopeteros en los exteriores para acribillar a los caballeros y protegerse junto a los piqueros. Es una estrategia muy común. Hay que reseñar también que para este momento la infantería navarra no tenía escopetas. Había algunas, pues las que les robaron en mayo a los soldados españoles que salieron corriendo de Pamplona, pero pues seguía siendo los navarros un poco medieval, ¿no? El ejército español sí tenía gran número de armas de fuego, ¿eh? Y de hecho la batalla, que como digo, empezó ganándose, porque después de estas descargas de artillería que descompusieron los escuadrones, hubo una gran carga de caballería pesada, ¿eh? Que bueno, pues fue compensada y la batalla fue decayendo en favor de los españoles, sobre todo por la superioridad numérica. Es decir, la infantería consiguió recomponerse, la caballería pesada española compensó el ataque de los gendarmes, que no eran tampoco muchísimos, y posteriormente pues inició un ataque frontal hacia la infantería, que en este momento solo tenía la labor de proteger los cañones, ¿eh? Y una vez que los cañones cayeron, la batalla estaba decidida y se entraba en una tercera fase, que es salve si pudiera, ¿eh? La persecución, hasta Pamplona prácticamente, hasta que se hizo oscuro. Porque los franceses, la carta francesa, sitúa muy bien que la batalla comenzó a las 5 de la tarde, ¿eh? No está a las 3 de la tarde, prácticamente. No, hasta las 3, no está a las 7. Llevamos 2 horas respecto en junio, respecto al sol, pero no quedaban muchas horas de luz, ¿eh? Tampoco. Y también es curioso cómo se puede interpretar todo. Los franceses hablan de que los atacados fueron ellos. Y no les falta razón. Es decir, la maniobra del ejército español cruzando por Perdón, y situándose detrás de la línea del Esparré, forzándole a plantar batalla porque el Esparré no tenía escapatoria. Y ya situado el ejército español entre Tiebas y Pamplona, no tiene escapatoria, ¿eh? Tiene que plantar batalla. Y lo hizo pues, cuando pensaba que estaban todos agotados, ¿eh? No lo hizo mal en ese sentido. Pero quiero decir que en el relato francés el ataque es el del ataque español. Fuimos atacados y, como digo, ese movimiento se puede interpretar como la primera fase de la batalla, que es situarse a las espaldas del Esparré, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento, de la desbandada general, pues se inicia una guerra de alcance, una batalla de alcance, que es pues, la persecución. Se supone que la caballería mucho más rápidamente que la infantería y, bueno, pues como sabéis, llegada la noche, vamos a curar las heridas y a relajar, y en Pamplona se toma la decisión de que la ciudad es indefendible, ¿eh? Hay una carta en la que pone cuántos soldados tenía Pamplona para defender. Se teme también la reacción de la ciudad, que es de mayoría de sensibilidad remontesa. Entonces, bueno, todo eso lo explico en el libro, pero más o menos ese sería el desarrollo de la batalla. Bien explicado por este relato de Mártir de Aclería, pero también por dos elementos que son como muy novelescos, aunque desde el punto de vista militar no tuvieron tanto peso, y es la captura del Esparré y de Tournon, porque es disputada. Es decir, el Esparré se rinde a Francés de Beaumont, pero Francés de Beaumont no lo ha derrotado, sino lo ha derrotado un hombre de armas castellano, que le da un hachazo en el yelmo, ¿eh? Y lo derriba. Entonces hay un proceso judicial de quién tiene que cobrar el rescate del Esparré. Entonces cuentan detalles de cómo fue. Y sabes, pues claramente la carga de caballería contra caballería, no solamente contra infantería. Y hay otro tema, y es el tema del estandarte. El Esparré pierde el estandarte, que luego ha pasado a ser parte del escudo de armas del linaje que lo arrebató al alférez, que como veis, pues tiene un eslogan un poco fin hablar, ¿no? En fin llegará.
bueno, pues como casi premonitorio de la batalla, ¿no? Y bueno, en esos procesos judiciales de que si yo conseguí el estandarte, de que si yo fui el que lo rindió al Sparrer, pues cuentan también detalles del combate, no muy detallados, pero bueno, interesantes para saber un poco cómo fue el orden de las fases, ¿no? Vamos a ver un poco el balance. Yo no sé cómo voy de tiempo. Bien, para que después hagamos algunas preguntas. El balance es otro de los temas un poco candentes, ¿no? ¿Cuántos murieron en Wuhan? Bueno, pues si os digo que los generales ni de uno de los ejércitos sabían muy bien con qué tropas portaban, digo con precisión actual, ¿eh? Sabes cuántos soldados integran cada compañía, cuántas compañías tienes, cuántos banderas. Bueno, eso ellos no lo sabían. Pero lo mismo pasa con las víctimas. Van un poco a ojo. Nadie cuenta a los muertos. No tienen ningún interés. Entonces, como además no hay, se va a utilizar con fines propagandísticos, diríamos ahora, pues hay cierta exageración. No solamente no saben con precisión, sino que, venga, esto ha sido una derrota importantísima en un momento en el que la situación del emperador está muy comprometida. Tanto a nivel interno, tenemos los comuneros que aún están pululando por ahí, las germanías están en Valencia, están dando guerra, mucha guerra, y además con iniciativa, pero tienen los frentes abiertos de Italia y los frentes de Luxemburgo también, ¿no? Entonces, casi hay un interés en utilizar la batalla de Noaín como una enorme victoria sobre el ejército francés, que en realidad lo es, ¿eh? Porque, como digo, Noaín es una más de las batallas en las que se ve el cambio de época. Las batallas ya no las va a ganar la caballería pesada como la había ganado durante toda la Edad Media. Era irresistible. Ya la va a ganar la infantería. Entonces, esas dos formas de hacer la guerra se van a enfrentar en Rávena, se van a enfrentar en Noain, se van a enfrentar en Nicoque el año siguiente y se van a enfrentar en Pavía. Y es que la guerra cambiaba por la infantería con armas de fuego. Podía imponerse la caballería pesada. Bueno, como digo, se va a utilizar como una propaganda más de que el emperador es invencible, se ha cargado a los comuneros, ahora los independentistas ahora los ha aplastado y al ejército francés también, y por lo tanto, pues cabe esperar que hay cierta exageración en las cifras. Bueno, tenemos que, respecto a los testigos presenciales, hay una gran variedad de cifras. Los generales españoles, en la carta que escriben al día siguiente, hablan de más de 5.000 bajas francesas. Ellos nunca hablan de Navarra, ni los mencionan. Para ellos los navarros no están en Noaín. También por intereses. Velasco no quiere que haya navarros porque acto seguido los va a proteger. No quiere que el emperador le pida cabezas. Entonces nunca los menciona. Bueno, él habla de 5.000 bajas francesas, pero entre muertos y heridos. En este tipo de combates había muchísimos heridos. De hecho, contra un guipuzcoano o un vizcaíno, que le perdió un brazo y un ojo, es decir, gente como muy mutilada, ¿no? Y normalmente la proporción de heridos es muchísimo mayor que la de muertos, porque bueno, aún no es una guerra de tipo moderno, porque las carnicerías las hacen sobre todo las armas de fuego, ¿sí? Tipo cañón, etc. Bueno, el condestable de Castilla, que es uno de los autores de la carta anterior, en una carta, que por eso van esos corchetes, que no hemos podido encontrar, ni nadie la encuentra en Simancas, pero que mencionan los archiveros del Ducado de Frías, hablaba de que había 1.500 muertos y 1.000 prisioneros. Esto ya cambia mucho. Estamos hablando ya de 1.500 muertos, que es una cifra más asumible. Gómez de Butrón, que escribe el día 4 de julio, también, como digo, con fines un poco de mérito, de meritocracia, diciendo al emperador que bien hemos servido a su causa, habla de 2.500 muertos y 2.000 heridos, sin contar los del alcance. Y, en cambio, el anónimo navarro este, que no sabemos muy bien quién es, pues dice que el ejército francés ha recibido poco daño. Entonces, bueno, viendo, salvo los nombres que comenta Ramírez de Ábalos, que hemos comprobado que murieron en el combate, no solamente nos basamos en su crónica, hemos visto que efectivamente hubo problemas porque sus hijos fueron privados de la herencia en un primer momento, tuvieron que ser perdonados, etc. Sabemos que murieron. Pues salvo ellos, no conocemos nadie más que podamos ver murió en Noaín como vimos que murió en Amayur. Pues no, y de infantería, pues tampoco.
los hubo, evidentemente, pero no encontramos la documentación alguien que diga que es, bueno, pues que su padre murió en Noaín, la batalla, ¿no? Quiere decir que, y de capitanes franceses tampoco, posiblemente Lacais es el único que hizo un testamento el año 21 y que sabemos que el año 21 estaba muerto, no sabemos si Noaín, pero sí que su hijo era todo al final del año 21, pudo morir. Pero la correspondencia habla más de que llegan heridos, llegan, pues eso, Esparren muy herido, Tournon también, pues que llegan a Bayona, pero no de grandes capitanes muertos. Bien, esto por un lado. Los cronistas, estos son los que empezaron a distorsionar todo. Martín de Aquileia, que a él, que seguramente ha visto o ha oído la carta primera, que hablan de 5.000 entre muertos y prisioneros, él los pasa todos a muertos. Para él son todos muertos, lo dice en latín. Remire de Ábalos no dice números, pero sí menciona, como digo, cuatro notables navarros, que no hemos encontrado ninguno más. Como digo, a uno más que no murió, que es el señor de San Martín, Juan Remire de Baquedano, que como digo, murió un año después. Y ya, en 1614, estamos ya a un siglo del acontecimiento, Sandoval habla de 6.000 muertos por 300 castellanos, que es difícil de creer, tal y como discurrió el combate. ¿Eh? Es demasiada víctima, vamos a decir. Con lo cual, con lo que he visto de la documentación, de la mortandad de las unidades que pasaron al arde después del combate, pues no puede haber una mortandad de este tipo, teniendo en cuenta que el ejército franco-navarro, hemos dicho, que no superaría los 7.000 efectivos. No puede haber 6.000 muertos. Desde luego no pueden ser navarros, porque lo hubiéramos notado hasta en la pirámide demográfica. 5.000 navarros en edad militar, 20 a 60 años, eso en la Navarra de la época, que son 125.000 habitantes, eso provoca un efecto ola de caída de natalidad, que no solamente no vemos, sino que lo que vemos es que la población fue disparada a partir de la década de los 20. Por lo tanto, las cifras que manejan los cronistas no son asumibles en un contexto de que nadie pudo saber exactamente cuántos murieron. Todo el mundo habla a punto. Bien, y el último tema, también controvertido, porque bueno, dependiendo de cómo se interprete Noaín, y yo he leído artículos, tengo aquí la batalla de Noaín, otra burda manipulación de la historia, bueno, menciono el artículo de Lugo, pero puedo mencionar otros artículos de signo distinto. Bueno, pues este tema pues es uno de los argumentos que está siempre sobre la mesa. Es decir, efectivamente, ¿qué ocurre con las milicias vasco-castellanas que pelearon en Noaín? Bueno, como veis aquí, además en un retrato de época, esto se lo hace un viajero alemán, dibujó un ballestero virreino, pues tenemos los alardes incontrovertibles de tropas que van a venir a la batalla. Sabemos que, en grosso modo, eran 22.000 guipuzcoanos y 2.500 de las milicias. Luego hay más guipuzcoanos y más vizcaínos en el ejército regular castellano, porque sabéis que en esta época el ejército español se nutre de hidalgos guipuzcoanos y vizcaínos. Vamos, no tenéis más que ver la historia de América. Pero bueno, esto serían las milicias y efectivamente, veis los que pasaron, nos faltan alguno para ajustar, porque en los alardes pues está el capitán, está la tambor, está el alférez, a veces no cuentan a los cabos, pero bueno, las cifras cuadran, y en el caso de Vizcaya, que pasaron al arde de Chambierno, entre el 10 y el 20 de junio, pues también suman, salvo que no tenemos los datos para la tierra llana, es decir, para esas merindades que no eran villas. Entonces, bueno, está muy claro que participaron en la batalla, y lo que sí parece ser es que no hubieron unidades alavesas. Los alaveses, ahí varias cartas de junio, fundamentalmente, en el que no son muy partidarios de abandonar la frontera. Ellos han peleado un mes antes dentro del contexto de la guerra de los comuneros. Ahí hay un noble, el conde de Salvatierra, que se decanta por los comuneros, que se apropia por lo menos de Álava y que tiene que ser derrotado por las milicias de la provincia, tropas vizcaínas, que también vienen con Gómez de Butrón, y parte del ejército de Navarra. Entonces, las milicias alavesas estaban como
como muy bregadas, habían sido además muy dañadas en su salida de Navarra un mes antes, porque ellos fueron los que pagaron el pato más. Es decir, cuando ellos acuden al llamamiento del virrey Duque de Nájera a Pamplona en mayo, porque Lesparré viene con un ejército, bueno, pues el día 17 se ven obligados a replegarse hacia Álava y son atacados por las milicias navarras. A veces da risa, da risa porque es una guerra un poco de baja intensidad. Por ejemplo, el otro día encontré un proceso, por lo que después decía que había infantería navarra con escopetas, porque las milicias de Valdizarbe, en la zona de Obanos, asaltaron a las milicias alavesas que se retiraban y les dejaron en camisa. Les quitaron las armas, les quitaron la ropa, les quitaron el dinero y les mandaron para Álava por puesto. Por eso digo que es una guerra un poco rara. Y también eran las milicias de Burzábal, de Añorbe, de Úcar, de Adiós, de esa, toda esa zona. Y luego venían, claro, venían con, en este momento vinieron ellos con, luego con la revancha. Les tuvieron que devolver el dinero. Pero quiero decir que efectivamente, dentro de lo que se contestó la época, los territorios vascos castellanos estaban totalmente inmiscuidos en el expansionismo militar español. El ejército español, los ejércitos expedicionarios que van a Italia viajan en naves vizcaínas y turcanas. Y el ejército está lleno. Y en esta época es así, sin ningún tipo de escrúpulo de tipo identitario, porque no existen esas identidades. Y en ese sentido, bueno, pues lo que hay que hacer es asumirlo como un hecho histórico. ¿Estuvieron en Oain? Sí. ¿Estuvieron en el reino español? Sí. ¿Era la tercera parte del reino español? Sí. ¿Y qué? Están en su época. Tenemos que acostumbrarnos, y con esto ya termino para abrir un turno de preguntas, tenemos que acostumbrarnos, digo, a no juzgar a la gente fuera de su tiempo. Como veo, como os he dicho, para entender lo que ocurre en Noain, hay que conocer cómo es la época, cómo son los ejércitos de la época. Otra cosa es, y eso hay toda la libertad del mundo, cómo desde el presente nosotros valoramos, interpretamos o qué significa eso para nosotros. Pero eso significa para nosotros, no para la gente de aquel tiempo. Muchas gracias. Queda abierta pues una... De lo que has explicado, pues resulta que hay muchos autores que dicen que la batalla de Noain o la de Amayur y algunas otras que son más residuales y que la mayoría de los navarros pues aceptaron, ¿no? Aceptaron la integración, la anexión, o lo que queramos decir, pues que estuviera dentro del reino de Castilla, ¿no? Claro, ¿y por qué justifican eso? Pues muchos autores también creen que primero los nobles, claro, al entrar en Castilla ya tenían la doble nacionalidad, ya podían comerciar con ellos y claro, eso era para ellos muchísimas garantías de éxito comercial, ¿no? El pueblo, ¿qué va a decir? Pues decían lo que decían la mayoría de quien mandaba, ¿no? Y además el pueblo también veía que habían sido excomulgados, ¿no?, Juan de Albret y Catalina, por circunstancias, ¿no?, ajenas, ¿no?, con la reunión de Francia, otra razón también importante. Y la tercera para mí sería que, claro, Navarra estaba llena de batallas continuamente. Los reyes franceses tenían más territorio allí que aquí. Y entonces, en ese lío, ¿no?, pues entonces que se justifica que quizá la mayoría de los navarros aceptaron mejor y que no hubo mucha batalla entre el duque de Alba y casi pasó por Navarra inadvertido, ¿no? A ver si eres tú de esa opinión o no eres de esa opinión. Bueno, yo supongo que la gente que dice eso habrá hecho una encuesta entre los navarros de la época, porque yo no me atrevería a decir ni uno ni otro. Es muy difícil llegar a través de la documentación a qué pensaba en términos políticos aquella sociedad tan distinta a la nuestra. Es decir, biológicamente podemos ser parecidos, incluso somos sus descendientes, pero la cabeza la tienen amueblada y las preocupaciones
sus prioridades, diríamos ahora, son muy distintas a las nuestras, a todos los efectos. Entonces, que los navarros aceptaron, bueno, los navarros terminaron aceptando algo que no pudieron cambiar. Era deseado. Hay una diferencia entre la Navarra de 1512 y la de 1521. Yo lo veo. Es decir, en 1521, habría que estudiarlo más, pero es muy difícil, porque nadie dejó escrito memorias. Memorias como documento histórico siempre son muy peligrosas porque todas tienen una finalidad justificativa. Pero el año 21 hay mayor unanimidad en que quieren separarse de Castilla, o del dominio español, mejor dicho. Es decir, si Castilla está ardiendo, y Aragón también, con el fuego de la guerra civil contra su rey y en realidad contra su aristocracia, ¿por qué los navarros querían estar allí? Entonces, se ven cosas que no se ven en el siglo XII, en el año XII, que es que beamonteses basculan hacia la monarquía destronada, que no es una monarquía francesa, porque acuñar a los bearneses en este momento de franceses es un anacronismo histórico. Ellos aún no son franceses. Como los navarros no van a ser españoles en un siglo todavía, no se van a considerar. Esas son cosas que tardan. Entonces, que fue aceptada, hubo una parte de la nobleza que lo aceptó. En este momento muy minoritaria, porque si tú ves la lista de emigrados, de gente que se autoexilia, no es muy grande. Están los que tienen que estar. Gente que cree que no tiene espacio en esa Navarra, porque efectivamente Navarra viene de una guerra civil que se ha matado 50 años entre ellos. Eso no se cura en una generación, y de hecho ni siquiera la conquista lo sana, ¿no? Entonces, que hubo beneficios, que esos beneficios igual no los veía en el año 21, pues posiblemente no. Yo creo que es muy temprano para ver. La aristocracia navarra, siempre hemos tenido una nobleza un poquito de nivel, comparada con la castellana, un poco pobre, ¿no? Pero bueno, las élites navarras llevaban tiempo mirando fuera. Gran parte de estos capitanes beamonteses, pero también agramonteses, en realidad se han dedicado a hacer la guerra militando en el ejército español en Italia o en el francés. Francés de Beaumont, la familia Beaumont es un claro ejemplo. Francés de Beaumont, capitán de hombres de armas del ejército del emperador, que es el que va a tener preso a Desmarré, que va a ser una de las entre dirige el paso del perdón, etc. Tiene un hermano que está militando en el ejército francés al mismo tiempo. Su hermano Tristán cobra del rey de Francia. Es decir, vamos a ver linajes que tienen huevos en dos canastas, unos giran en torno a Francia, que no da las alternativas, otros a España. Decir que la población navarra, mayoritariamente en los términos que entendemos nosotros, de un hombre un voto, esto es muy moderno, mayoritariamente apoyó la conquista. Yo primero me centraría un poco más en entender qué es lo político en esta sociedad y quién decide. Es decir, tú lo has apuntado un poco. Aquí la línea política la marca los únicos que podían separar la cara del campo, de trabajar todos los días. Los que podían tener, podían dedicarse a pensar o ver más lejos. Para el campesino de a pie tiene una serie de obligaciones y de necesidades que no le hacen para grandes filosofías de a dónde va el futuro y tal. Pero bueno, hay una élite de mercaderes, de grandes funcionarios y de nobles que sí ven dónde están sus intereses, muchas veces por encima de las de su país. ¿Hay una identidad nacional moderna? No, pero los navarros se sienten navarros. Y cuando vemos en algunos procesos judiciales, cuando la rebelión de Estella del año 12, la gente que entra en Estella grita Navarra, Navarra, Navarra. Y cuando están asaltando Pamplona, unos gritan Alemania, Francia, Navarra, y otros España, España, España. Es decir, sí que hay unas incipientes identidades muy distintas de las nuestras. Eso está claro. Pero yo sigo considerando arriesgado hablar de que la conquista fue algo deseado, previamente o sobre el mundo. Yo creo que ha habido más movimientos, solo estaba la de bueno, tú date cuenta, tú piensas que le puede pasar a Navarra, que haríamos los navarros nosotros si nos ataca Estados Unidos. Yo no voy a coger una escopeta de caza.
¿Me explico? Es que es atacado por una gran potencia de la época. Es decir, Navarra no puede hacer con lo que tiene, ni económicamente, ni demográficamente, no puede hacer frente a España para nada. Y de hecho se echaron en brazos de Francia porque pensaban que era que tenía la partida ganada, era la gran potencia europea del medievo, pero no se dieron cuenta que España era la potencia incipiente y la que se va a imponer en el siglo XVI. Es decir, esa inactividad militar, si tú conoces cómo es la guerra de la época, la puedes entender. Y cómo todo lo que vemos son, ya dicen, pues asaltos de castillo, pequeñas batallas, emboscadas, pero es que nadie puede plantear en Navarra una batalla campal. No hay un ejército para eso. Si es que, vistas las cifras, ya lo ves que no, pues Navarra puede mover 4.000 hombres de infantería y 300 jinetes. Ahí, Bonives va a venir con 24.000 hombres. Sí, pero como tenían las prerrogativas que les había dado Fernando el Católico, pues tampoco necesitaban. Quiero decir, bueno, pero Fernando el Católico. Pero tenía sus cosas. Pero Fernando el Católico trató mucho mejor a Navarra que Carlos I. Es decir, la represión que va a venir después de Noain no tiene ni comparación con la que hubo en el año 12-13. Claro, el Católico trató a Navarra con guante blanco, comparado con el emperador, que va de bueno. Pero aquí se pusieron a ahorcar hasta sin parar. Y de hecho forzó los fueros y el juramento de Fernando el Católico. Fernando el Católico nunca introdujo jueces ni funcionarios que no fueran navarros. Carlos I lo primero que va a hacer. Meter pues, dos consejeros reales, un regente, un oído de contos, es decir, va a violar el respeto al fuero navarro que había jurado Fernando el Católico. En fin, pero bueno, que todo esto es opinable, ¿eh? Yo te digo, me has preguntado por mi opinión, yo no lo veo tan claro. No lo veo tan claro porque me resulta muy difícil llegar al pensamiento del navarro de a pie. Conozco qué hace, pero no por qué hace. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta? De allí sacaron de la comunidad, lo que ahora llamamos comunidad autónoma vasca, sacaron cantidad de bagajes y de gente que no quería saber nada de participar de esa forma, en principio porque era la auténtica ruina de cantidad de pueblos, ¿no? Pero eso ocurría en Navarra. Ya. Es decir, al pueblo ya no. Ya no nunca le gusta mirar a la mili. Eso que se nos quite de la cabeza. Que la movilización militar, salvo me figuro, pues. De los jóvenes, pues que siempre para esto pues han tenido más empuje, venga, es una forma de salir del pueblo, aventura y tal. Yo veo resistencias de los campesinos a salir de casa a luchar. Y de hecho, todos los mandamientos del Real Consejo de Navarra, cuando va a movilizar también las milicias, pues van con un requerimiento de que si no se hace, será penalizado con 200 ducados, paladín, patatán, es decir, al pueblo ya no le gusta ir a la guerra. Porque primero pierde dinero, segundo hay que abandonar sus casas. Tercero, bueno, por eso es mucho más fácil defender tu terreno y cuando viene y te invade, es que no te queda la nariz. Entonces tienes que salir, defender lo tuyo. Pero yo, esas resistencias que ve, porque claro, ¿quién viene en las milicias guipuzcoanas y vizcaínas? Pues no vienen los ricos. Vienen pues los que no pueden evitarlo y los que pues bueno necesitan prácticamente, ¿no? Si tú ves los alistamientos que se hacen en las villas guipuzcoanas, pues bueno, pues son. Nadie viene con entusiasmo bélico. Por lo tanto, eso ocurría aquí en la movilización de la Corona de Castilla y ocurría también en Navarra. Es decir, tenía que haber un grado de coacción para que los campesinos dejaran sus casas y fueran a luchar. Excepto cuando lo que estaba en riesgo era su propia casa y su propio pueblo. Entonces, efectivamente, tienen que defender lo suyo. Pero yo no diría que esas objeciones o esas resistencias tuvieran un marcado ideológico. No lo diría. Sino que los marcaría en las resistencias que siempre el pueblo llano ha ofrecido a la movilización militar. Siempre. Igual ahora lo hacemos con más entusiasmo, pero ¿quién ha ido contento a la mili? Y pagado. Las razones, ¿no?, de dar batalla y de contar, estamos con que los fueros
que dijo respetar, Fernando el Católico, hasta qué punto, o sea, no sé, yo a veces leyendo cosas, o sea, veo que no estaban siendo respetados, ¿no? ¿Que no estaban? No estaban siendo respetados, no fueron. Y que, se habían subido impuestos, se habían derribado todos los castillos. Ah, pues, o sea, realmente había un ejército de ocupación que estaba manteniéndolo el pueblo, que estaba presentando quejas. Entonces había como muchos ingredientes. Entonces ahora de repente, bah, me lo estás desmontando y digo, no sé. Digo yo, a ver si nos explicabas un poquito esto, porque... Sí, hombre, sí. Hombre, había un malestar porque, claro, para una sociedad como la Navarra, soportar un ejército de ocupación, los soldados no los querían ni en Castilla. Tú tienes que ver cómo los pueblos pagaban porque pasasen de largo las unidades militares. O sea, la convivencia con los soldados en esta época, en todos los sitios, era muy complicada. Porque se tenían que alojar en las casas de los vecinos, pues el ejército se nutre mayormente, pues yo qué sé, hay mucho delincuente, mucho oveja negra de familia. ¿Quién elegía la carrera de las armas? Que era un camino de promoción social, evidentemente. Es decir, la convivencia de meter cuatro hombres en tu casa, si sobre todo si tienes hijas o mujer, o te comen, cobran tarde, pagan peor, utilizan la violencia porque tienen la fuerza. Eso lo vamos a ver en Navarra durante todo el siglo XVI. Es más, hay varios motines. Yo recuerdo haber estudiado el de Lombier, donde hay cuatro vecinos que mueren en el enfrentamiento con los soldados. También recuerdo otro en Monreal, por lo mismo. Porque es muy difícil la convivencia. Pero eso también se daba en los pueblos de Castilla, que ves en las cuentas cómo pagan para que no se alojen en ese pueblo y se vayan al otro. Entonces, imagínate en un reino como Navarra, donde... eso se va a dar en una gran proporción, porque es un ejército como muy grande para un territorio tan pequeño y una base demográfica tan baja, con problemas de convivencia de todo tipo que he contado, con barreras lingüísticas también, porque la infantería se asienta fundamentalmente en terrenos bajabantes, monolingües, entonces vemos que hay algunos problemas también con eso. Y efectivamente, para el año 21, hay un gran descontento porque además el virrey que ha encarnado esa última fase autoritaria es el duque de Nájera, el que decían que era más Beamontés que su cuñado, que era el conde de Lerín, y que había violentado concretamente los privilegios de Navarra, de ordeno y mando, incluso de Pamplona, que era una ciudad beamontesa. Incluso, bueno, pues hay un testimonio prácticamente que dice que no lo quieren ninguno de los agramonteses, pero ni los beamonteses tampoco, ni la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, sí que hay un caldo de malestar. Yo creo que la llegada de la entrada del ejército del Esparré, al principio, es vista con mucha esperanza. Claro, nosotros conocemos la correspondencia de Miguel Dañués, que es el que está escribiendo constantemente estos días, incluso de Radio Majuto, porque pone cosas, hechos como que le han llegado, que no se produjeron, que era todo... pues rumorología, ¿no? Y bueno, lo ven con esperanza, porque los años 16, 17, 18, 19 y 20 han sido muy malos para Navarra. Y en Castilla ya ves que ha empezado la guerra civil, lo mismo en el Reino de Valencia. Con lo cual, en Navarra, pues al principio lo ven con esperanza. Dicen que los franceses, además, cuando viene el Esparre, pagan bien, los gobernadores españoles también dicen, cuando ven lo que están haciendo su ejército al entrar desde Logroño, dice, es que hemos perdido a unos y a otros, a los que nos apoyaban también, porque los franceses trataron bien a todos, pero los nuestros han entrado a sangre y fuego, aunque los defienden porque vienen muertos de hambre y sin dinero. Quiero decir que en un principio puedo tener el favor de la población. Otra cosa es que luego se ven ahí un terreno tan pequeño, con dos grandes ejércitos, y bueno, pues aquí haces lo que puedes, haces lo que puedes en este terreno, y ya ves que también hay problemas de movilización de las milicias navarras, pues las cartas hablan de resistencia de los campesinos, a abandonar sus pueblos antes de hacer la cosecha, cosa que es totalmente lógica, y estamos el 30 de junio, están los trigos en los campos, entonces, bueno, pues la mitad les pilla de camino o formándose, como a la milicia de Aribar o Sangüesa, pues hay muchos que todavía se enteran en su pueblo de que se ha perdido la batalla, porque estaban ya para ir, ¿no? Entonces, bueno, pues luego hay una serie de historiadores, de cronistas, historiadores, como Morbenel, que os he dicho,
que habla de que si los franceses pues quitaron, pusieron la bandera de Francia en el castillo de Pamplona, picaron y pusieron el escudo de Francisco I, acuñaron moneda. Yo creo que en un mes no les dio tiempo para eso, no estaban para esas cosas, y yo no he encontrado nada de eso en la época. Luego se ha dicho. Pero bueno, sí que es verdad que hay resistencias a mojarse, sobre todo cuando la cosa pinta tan mal. Es verdad. Y la milicia de Pamplona, Pedro de Navarra se queja de que bueno, la milicia de Pamplona tendría que ser holgadamente más de 1000 y pico soldados. Pues no salen más que 600. Dicen que hay miedo. Entonces, bueno, todo eso hay que verlo y ver un poco también en su momento, ¿no? Ahora lo que vamos conociendo sobre todo son relación de hechos. Luego veremos por qué se pueden producir esos hechos. Pero eso es mucho más difícil porque no dicen. Yo sí he visto testimonios que parece como que se sienten orgullosos de haber participado en eso, ¿eh? Pero también depende un poco también de la sensibilidad, diríamos ahora política, de si es Agramontés, si es Agramontés, etc. Pero bueno, nunca sabes muy bien porque una vez perdido se echó un poco tierra encima, ¿eh? Por ejemplo, es muy, muy clásico qué ocurre un siglo después. Tú empiezas a ver memoriales de la nobleza, bueno, ya lo ves en los cronistas. La crónica de 1632, los que derrotan a los franceses en Noaín son los navarros. Hay un cambio de maquillaje, ¿eh? Y, no, los navarros son los que derrotan y expulsan a los franceses. Y empiezas a ver los memoriales de la nobleza y su abuelo es todo Noaín defendiendo al emperador. Empiezas a mirar y no está por ningún lado. Pero bueno, que me prueben que no estuvo. Estoy hablando de los Borraiz, estoy hablando de otros linajes que hacen memoriales hacia mí. 1580, ilustrando los servicios de sus antepasados a la corona española, mencionan que estuvieron, que lucharon en Noaín y sabemos que no salieron de su casa. En fin, pues que es un tema que ahora empezamos a conocer y que hay que estudiar en detalle para conocer los hechos históricos, como digo, luego las interpretaciones que cada uno haga y cómo lo viva, pues eso ya es depende de cada uno, ¿no? Eso ocurre. Eso ya es una representación colectiva. Me limito un poco a los hechos de historia. ¿Alguna pregunta más? Así, tranquila. ¿No hubieran hecho la ciudadela que parece ser que fue para defender? Bueno, es verdad que si tú ves los memoriales de los virreyes, siempre hay una gran desconfianza de los navarros. Y en algunos momentos hablan más de los dos bandos. Bueno, ahí sabéis que es clásico, yo no sé con qué conocimiento de causa hablaría, pero Contarini, el embajador florentino que viene con Carlos V el año 23, que es prácticamente a los dos años de Noaín, pero Martín Gagliardi también menciona algo así como, porque cuenta un incidente de que el emperador se despista en la tierra estella y se pierde un día y están todos temblando porque está en tierra de enemigos prácticamente. Bueno, el embajador habla de que tanto los aragoneses como los piamonteses, aunque él llama pamploneses a los piamonteses, odian a los españoles. Yo no sé con qué conocimiento de causa hablaba, porque claro, esta gente viene y ve impresiones, nada más. Pero bueno, son embajadores, estos intentan enterarse bien. Y a lo largo de todo el siglo XVI hay mucha desconfianza. Mucha desconfianza, y de hecho la ciudadela no es el único sitio donde lo hacen, pero la ciudadela es un sistema defensivo pensado tanto para un ataque exterior como para un levantamiento interior. ¿Qué es lo que había ocurrido el año 21? En una ciudad de Montesa. Álvaro, nos llamas a que los estudios que están haciendo ahora, que la guerra entre los banderizos, como se llama así, entre los monteses y los monteses, realmente estaba acabada ya para finales de. Sé la postura que defiende Álvaro. Sí, yo no lo veo tan claro. Yo creo que aún hay consecuencias de la guerra civil y de la rivalidad de bandos, al fin y al cabo, de la competencia por los recursos. Porque si tú, habría que analizar qué hay de político en los bandos. Es decir, a mí se me escapa, conozco detalles, pero ¿hay un proyecto político como lo entendemos nosotros o es una suma de odios familiares, intereses
opugna por recursos locales, porque tienes un bando de tienes un linaje de cada bando en cada territorio prácticamente. Yo creo que la guerra civil no fue un acontecimiento de 1451 a 1494. Se ve que hay un coleo y hay un alineamiento de las lealtades de linaje muy clara en la conquista. Con lo cual está ahí, está el tema. Se han estado matando el año 1507. ¿Cómo puedes pretender que en 1512 aún la guerra civil no tiene algo? Y de hecho, el otro día viendo un proceso judicial, que era en realidad por un molino, los de Lanz, en su alegato, decían, no me acuerdo a qué venía el cuento, que ellos siempre habían sido de amonteses. Creo que el linaje que era con el que peleiteaban eran los Ripa de Odieta, que eran agramonteses. Dice, la villa siempre hemos sido agramonteses y hemos seguido al condestable en la defensa de los derechos del príncipe Carlos. Y lo dicen en 1524. Es decir, tres generaciones más tarde, ellos saben el origen de la guerra civil. Y de cómo también he visto un proceso eclesiástico, en este caso entre Legasa y Sant Esteban, que utiliza un insulto de amonteses, les llaman, y estoy hablando de 1560 casi, ¿eh? Es decir, sí hay algo, sí hay algo que pudo, por la vía de que comentabas tú, de ese yo estoy donde está mi señor, de quien trabajo mis tierras y quien me protege por mil mecanismos sociales, y los linajes arrastran a las villas, aún no sabemos muy bien con qué mecanismos, es decir, a los ámbitos que ahora llevaríamos urbanos, porque los linajes tienen una presencia sobre todo rural, aunque bueno, ya el mariscal vive en Tafalla, el conde de Leín vive en Pamplona, es decir, en ámbitos urbanos, pero sí que arrastran una serie de solidaridades que se van a ver en la conquista. Es decir, cuando tú ves cuando el capitán Dona María lleva tropas al ejército, colabora con el ejército español, con tropas, las lleva de zonas muy concretas, moviliza su ámbito de la zona de Lóngida, de Aoiz, de Aezcuano, es decir, todos tienen su arraigo geográfico y es lo que yo. Y esos arraigos geográficos son en casi todo, menos en los roncaleses, calcaos a los de 1451. Es decir, la gente siguió. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿hay un proyecto político? Pues es que como no escriben, es decir, nadie formuló. Hay cosas que ponen la guerra de conquista pone patas arriba también el conflicto dinástico. Porque quien en 1451 defendió la legitimidad, en este caso el príncipe de Viana, son los que se la están cargando en 1512. Y al revés. Quienes sostuvieron al usurpador en 1451, ahora son los garantes de la legitimidad del trono, ¿no? Entonces, es un poco complejo entender eso y todo lo que ocurre en ese medio siglo tan oscuro que tenemos, que no sabemos muy bien qué pasa, a nivel social sobre todo. Pero bueno, para mí la división de bandos, que tiene su correspondencia también con sus alianzas transfronterizas, los piamonteses son aliados de los oñacinos, y los gamboinos de los agramonteses, con los Velasco, los Manrique, por eso están en Villalar. Los navarros no van a Villalar porque les llaman emperador, van a Villalar porque les llama Velasco, que es su pariente. Y están luchando por los comuneros, que son los que les interesaría apoyar para que se carguen al emperador. Es decir, es difícil de entender. Seguramente se mezclan muchísimas cosas, aparte de un contexto internacional, un mundo que empieza a ser moderno para unas cosas, pero que todavía es muy medieval para otras. ¿Me explico? Entonces, difícil de entender. Por eso creo que es una osadía juzgar. Una puede ser política ficción. Si ya en el año 1516 había habido una rebelión que habían expulsado al ejército castellano de Navarra casi, ¿no? Y en 1521 había una mayor unidad en rechazar al ejército castellano, ¿por qué Enrique II no acude a Pamplona? Bueno, pues no fue por ganas. Enrique II era un rey pobre,
ni siquiera en este momento tiene plena autonomía porque sigue siendo su tutor su abuelo, que es el León Lambrecht. Que bueno, eso ya nos pone en relación con la complicada política francesa de Gascuña, que no conocemos muy bien porque, como hemos escrito las historias de Navarra en términos nacionales, pues no nos damos cuenta que a Navarra le afecta tanto lo que está ocurriendo en Gascuña como lo que está ocurriendo en Castilla. Es decir, el problema de Navarra a nivel estratégico cambia radicalmente cuando Gascuña, la zona de Bayona, desde Burdeos hasta abajo, pasa de ser Inglaterra, o dominio de los reyes ingleses, mejor dicho, a ser Francia, que es en 1454. Ahí empieza una serie de cosas como muy complejas. Pronto va a llegar la entronización de casas no francesas, pero sí con una supeditación al mundo francés. Señoríos, unos son de vasallos de Francia, otros no, pero bueno, al fin y al cabo, el señor D'Albret, que es el abuelo de Enrique II, ataca a Donosti en 1476, etc. Va a ser una situación un poco complicada. Pero bueno, tenemos, volviendo a tu pregunta, Enrique II, un rey pobre, un crío, que se ha criado en la corte francesa, amoldado, supongo, a... La madre de Francisco I es que ve de sus ojos, es decir, los tiene casi como unos hijos. Pero claro, ella es reina de Francia, mientras basculen en torno a Francia. Cuando Enrique II, a raíz de lo que ocurre en el año 21, parece ser que hace algunos intentos de acercarse al emperador, pues Francia no lo permite. Es decir, hubo siempre hubo una solución al tema de Navarra por vía matrimonial, que era casar a Enrique II, que es un crío, con la hermana del emperador. El emperador le da el dote a su hermana, al reino de Navarra, y ya no hay Cristo, porque Navarra siempre le quemó las manos a Carlos V, siempre. Eso. No le quedó más remedio que hacer lo que tenía que hacer, pero él lo hubiera, el año 16, hubiera devuelto a Navarra, si no fuera tan estratégica. Pero bueno, en principio, volviendo al núcleo de tu pregunta, no es que no quisiera venir, él manifiesta muchísimas veces querer venir. De hecho, él en realidad había abandonado sigilosamente la corte francesa en febrero y se había presentado en Pau, con lo cual levantó todas las alarmas en España. Si se acercaba a la corte es porque va a haber otro intento de recuperar el reino. El tema es que no tiene tropas, muchos de sus señores son vasallos de Francia también, con lo cual tiene que pedir permiso al rey de Francia para que les libere a sus vasallos de las obligaciones militares con él. Es un problema también de legitimidades cruzadas. En resumidas cuentas, él no tiene tropas propias, la gran parte del reino está ocupada, las bajonavarras también, pero ahí también tiene al señor de Luxa, de Luxe, que es de Montes, y bueno, pues también como francés de Lamont, muy ambivalente, cambiando continuamente, ¿no? En resumidas cuentas, cuando va a dar ya el paso de decir yo no obedezco al rey de Francia, yo me voy con mis tropas que eran de Arnesas a Pamplona, es ya muy tarde. Pero lo iba a hacer. Y de hecho estaba siendo reclamado constantemente porque los navarros decían, bueno, vamos a ver, tenemos aquí un ejército con el Esparre, que es lugarteniente del rey de Francia y lugarteniente del rey de Navarra, pero ¿dónde está nuestro rey? Es posible, y esto sí que entrará en un terreno interpretativo, y es que la vieja generación de luchadores de la conquista, estoy pensando en Juan Ramírez de Baquedano, señor San Martín, Vela de Medrano, señor de Lizarraga, gente que ya estaba llegando a los 60, que había conocido a sus padres, nunca le perdonaran eso. Nunca tuvieron buena relación con Enrique II. Tal vez, y tiraron un poco la guerra por su cuenta. ¿Me explico? Y eso vemos unas cartas muy tensas con estando Velaz en Amayur, como Velaz, pues por estas razones que te estoy explicando, pues prácticamente se pone al servicio de Francisco I, porque con el otro no cree que pueda hacer nada, aunque él se mueve por interés de defender su Navarra o su idea de Navarra, ¿no? Es decir, complejo, pero sí que de la investigación te puedo decir que él no estuvo quieto. Intentó con todas sus fuerzas ir a Pamplona. Y de hecho no le contesta al rey de Francia en 10 días, que debe estar echando pestes. Es decir, la primera carta que le manda Francisco I es del 11 de julio, cuando él el día 1 ya sabe la derrota.
Claro, no pueden inscribirle, de la, supongo, del, como dice él, de la frustración y el enojo. Utiliza una palabra que es enojo. Pues prácticamente ya llegó la noticia de que ha ganado el Renault, que lo ha perdido. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.